el juguetazo que tenemos hoy para los amantes del 4x4, para los que no lo son, un carro de admirar que pertenece a Yesid. Tenemos un Rubicón 2006. Yesid, bienvenido a Vive Tu Auto, hermano. Qué chévere. Gracias por acompañarnos. Casi nos caemos, pero para eso estamos, ¿no? Agarrados con botas, todo. Hermano, qué joyita tenemos, ¿ah? Juan Pablo, muchas gracias por la invitación a tu programa. Mi carro es un Jeep Rubicon de la serie TJ del año 2006. Un carro, digamos, para lo que es el off-road, el 4x4, que está cogiendo mucha acogida en Colombia. Es enorme. Es enorme. Y se maneja muy bien para todo terreno, como se dice, para lo que está hecho. Centrémonos en este bebé que la verdad es imposible no mirarlo, es imposible no admirarlo. Explícanos un poco a los que no sabemos tanto el tema 4x4, lo que salta a la vista en este carro, que es el tema de suspensiones. Creo que donde está gran parte de la diferencia de un carro bien armado para 4x4 a un carro 4x4 normal que venden así de fábrica. Tenemos un lift de 6 pulgadas. Okay. Con espirales y track bar Rubicon Express, adicionalmente con unos amortiguadores FOTS con reservorio de aceite fabricados en aluminio, pues que evitan un poco más de recalentamiento y pues que la suspensión no varíe. Okay. Esto que veo acá que dice FOTS también. Esto es el amortiguador direccional, pues también se le colocó el amortiguador de la misma marca que de los demás. Ajá. Para que Fox es una empresa gringa, si no estoy mal, sí, ¿cierto? Sí, y es sí, lo mismo que traen la Ford Raptor de fábrica, para que de pronto los que no saben mucho, yo sé que tú sabes, yo la verdad no sé mucho de 4x4, sé de carros, me gustan, pero es que a mí esto, verlo, me causa una impresión enorme. Como ustedes se dan cuenta, mire el recorrido que tiene la llanta aquí y la de atrás, cómo está comprimida. Esto es obviamente una modificación, creo que de un nivel bastante elevado, ¿cierto? De hecho, hace más o menos unos 20 días hubo una reunión acá mismo en Laguna Seca. Se llama el Go Topless Day, de la marca Jeep. Eso sí es exclusivo de la marca Jeep. Vinimos más o menos unos 150 Jeep. ¡Wow! Y de entre los cuales el mío quedó catalogado como el más modificado. Aparte tenemos, bueno, las llantas. Obviamente las sí. Llantas son más grandes de lo que viene original de fábrica, porque generalmente de fábrica vienen con rim 16. Esto ya es una llanta extrema de 37 pulgadas. ¿Para poner esa llanta hay que reforzarla? Para colocar esta llanta hay que cambiar los diferenciales que vienen dentro de la transmisión, ¿sí? Okay. De hecho también tiene unas tapas Dana Spicer, que son unas tapas que resisten golpes, porque pues obviamente hay terrenos donde hay rocas o algo, y pues si uno tiene un impacto, digamos, esas tapas son, digamos, de las más resistentes que hay, entonces evita que la transmisión interna se ¿Y el diferencial es el original del carro o está modificado? No, el diferencial también se tuvo que modificar precisamente para mover estas llantas. Okay. Porque digamos, si uno deja la transmisión, digamos, el diferencial original, no da la capacidad del carro, prácticamente ni andaría, no quedaría eso, y pues digamos, obviamente el esfuerzo podría romper crucetas, cualquier otro. O sea que estamos hablando de una modificación en suspensiones totalmente extrema, digamos, a como vienen de fábrica. ¿Qué es lo más que ha subido con esto empinado? ¿En qué grados o qué? No, pues digamos, este carro básicamente, diría el dicho, puede escalar una pared. ¿Tal cual? Tal cual, sí. Entonces, el carro, en la modificación que tiene, es para uso extremo. O sea, él no queda, como dice, enterrado fácilmente, no, okay. Se defiende. Digamos, a veces utilizamos en el término del 4x4, parece una arañita escalando, ¿sí? Ok, pues tal cual. Tal cual. Tal cual. De ahí para arriba, ya en la parte estética, veo que la defensa no es la original. Este winche, ¿qué capacidad? ¿Cómo se habla del winche, el arrastre o qué? Bueno, digamos, ya eso, lo que tiene adicional, digamos, son accesorios. Sí, digamos, tanto estéticos como funcionales, porque como lo dice Juan Pablo, el wing es una herramienta primordial en el 4x4, ¿sí? Es una herramienta, digamos, en casos extremos que uno quede atascado, quede pues en una parte... O te amarras a un árbol o te saca otro carro. Entonces, o algo. Con esa herramienta, el winch,
sales de donde sea, ¿sí? Sirve para rescates, también se utiliza porque pues puedes ayudar a demás compañeros, claro, a salir de pasos difíciles. Sí. Este Winz es un Winz Guard Xeon de la serie Platinum de 12.000 libras, así que pues para el carro es más que suficiente. Bueno, ahora entonces viene la parte que nos gusta también y es probarlo y probarlo en esta pista, que por eso nos vinimos acá, el lugar ideal para los 4x4, aquí desde Laguna Seca, en Chía, Cundinamarca. Bueno, Yesit, empiezo yo aquí al volante, ¿no, hermano? Vamos a ver, para mí esto es pues no otro mundo, pero sí para lo que estoy acostumbrado, es muy diferente. Estar pegado a un carro al piso, a estar aquí como, ¿qué sería? Como dos pisos más arriba. Más o menos, es sí, otra, sí. Es otra historia. ¿Qué siento aquí? No puedo hablar mucho, pero claramente la comodidad es muy interesante. No se siente un carro brincón como un típico 4x4. El sonido tan bonito que tiene este carro. Sí, sí, el sonido. ¿No tiene nada en escape? No. No, no. ¿Así es original de fábrica? Sí, sí, el sonido es sabroso, entonces como que induce un poco más a... ¿Y la dirección? ¿Ese timón es acolchado de fábrica también? Ah, sí, tal cual. Está 100% original, sí, forrado en cuero totalmente. Acá en este pedazo se puede acelerar, está plano, ¿no? Ahí, ¿no? Sale. Nos ataca, nos ataca el barro. ¿Aquí qué hago? Pongo... Bueno, acá vamos a entrar un terreno un poco más escabioso, entonces pues, esto lo podemos manejar, no hay necesidad de ponerlo, digamos... ¿En más fierro? En más fierro no, simplemente lo colocas 4x4 o 4H. 4H, subes esta palanca, el primer escalón. El primer escalón. Ahí te parece ya. Entonces, digamos, ahí ya pues, colocamos las cuatro llantas. A trabajar bien. A trabajar. Y el 4L es 4 low y 4 bajo, supongo. 4L es el bajo o la reductora que llaman, que es el que le duplica la potencia al carro. Vamos a pasar por una zanja que me dice que toca pasarla rápido porque hay el riesgo de que no es grave, pero que nos quedemos enterrados, y creo que un carrito chiquito... Sí, digamos, esta fosa es una fosa larga, no tiene pronunciación, entonces la podemos pasar un poco rápido, uh-huh, pues como para no quedarnos. También okay. Se puede pasar un poco lento, pero corremos el riesgo de quedarnos ahí. Listo. No queremos embarrarnos todavía mucho. Queremos. Entonces, meter la pata, literalmente. Entonces, lo colocas ahí, es una velocidad constante. Ok. Sí, y listo. Rapidito. Rapidito, una listo. Velocidad constante. Ahí vamos. Más rapidito. ¡Juguete! ¿Cómo lo dice? ¿Cómo lo dice? Bien, bien. ¿Sí? Para hacer tu primera fosa, bien. Gracias. Vamos a dar una buena velocidad aquí, más o menos. Estamos para que se den cuenta que 40 kilómetros por hora. Pero esto es una velocidad aquí que es medio alta, digamos, para un... Sí, en este terreno se siente como si fuéramos a 80. Y aquí, sí, exactamente. Y aquí vamos en el lugar donde les dije que eran montañitas a un lado y al otro. Aquí vamos a 20 kilómetros por hora. Que esto es demasiado, creo yo, porque en un automóvil ni se puede hacer, obviamente. Exacto, sí, sí, sí. Y ahí viene. Ahí viene, Yesit, esperamos les haya gustado este programa de Vive Tu Auto Modificados, con este tremendo juguete que nos trajeron hoy. Ah, ¿cómo lo ven? Así debería ser esta prueba, ¿sí o no, señores? Aquí en Laguna Seca, Yesit, hermano. ¡Gracias! ¡No, qué felicidad! ¿Cómo te sentiste? No, la verdad, como siempre, me llena, esto me apasiona demasiado, me pongo hasta... Se Arrocio, nota. Como se dice, esto es lo mejor, los invito a que lo practiquen, no se queden en casa aburridos. Entonces, algo para hacer diferente. Miren, miren cómo termina uno, pero feliz. No, bueno, nosotros nos vamos felices. Y sí. El bebé, bueno, para que lo consientas, un bono de Tiling de Shiny Rods, para que, hermano, te lo dejen como seguramente te gusta verlo. Y oficialmente eres parte de la familia Vive Tu Auto, Yesit. Gracias, tu casa. Y bueno, un saludo para todos y recuerden, Vive Tu Auto.